Respecto al tema Correo Argentino, Juntos por el Cambio denunció que el gobierno persigue a Mauricio Macri y a su familia. Eso tiene que ver con lo que te contábamos ayer, que es la decisión de pedir la intervención y quiebra de la empresa y del grupo SOCMA. En una declaración pública afirma que está en juego la independencia de la justicia y el uso político de las instituciones por parte del kirchnerismo. Germán Garbano fue ministro de Justicia, firmó junto a Miguel Ángel Pichetto y al diputado nacional Pablo Tonelli una declaración sobre el tema. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Jorge Lananta te habla. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Bien, también para nosotros. Contame cómo ves este tema. Y mira, nosotros lo vemos con preocupación. Eso motivó que emitiéramos este comunicado con Miguel Pichetto y Pablo Tonelli. Vemos una actuación llamativa del nuevo procurador del Tesoro, de Zanini, uh-huh, quien se involucra directamente en el proceso, en un proceso comercial que en algún momento sí estuvo interviniendo la procuración por el conflicto de poderes y porque el presidente Macri se excusó de intervenir, y él sigue ahora con una intervención claramente destinada a tratar de perseguir y perjudicar a la familia del presidente. En ese comunicado se cuenta un poco la historia, cómo el kirchnerismo en las distintas épocas trató de usar esto como un caso emblemático, uh-huh, básicamente para compensar los casos de corrupción que se verificaron durante su gobierno y tratar de afectar la carrera política del expresidente. Uh-huh. Y ahora vuelven de nuevo con la misma lógica, ¿no? ¿Te parece lógico que el kirchnerismo esté usando esto para eventualmente en un futuro indulto compensar los dos sectores? No, no parece ilógico. La verdad es que cuando uno ve que hoy generan un montón de señales de preocupación los avances sobre la justicia, yo no diría del gobierno, sino del kirchnerismo, básicamente tratando, sí, sí, de generar impunidad y tratando de generar la salida de algunas personas, incluso que están condenadas ya, con condenas firmes en algunos casos, llama la atención, y no tengo dudas de que van a intentar cualquier mecanismo que los ayude a lograr esos objetivos. De hecho, en el caso Milagro Sala se está planteando la intervención del Poder Judicial de Jujuy. ¿Cómo ves ese tema? Y de nuevo, son cuestiones muy llamativas, muy tiradas de los pelos. Se discute la posibilidad de intervenir. Es insólito desde el punto de vista judicial. Perdóname, Germán, es insólito desde el punto de vista judicial, ¿no? Creo que nunca antes se había pasado algo así. Nunca se hizo específicamente la intervención solo del Poder Judicial. Claro. Y los principales, además, doctrinarios en la materia dicen que es un contrasentido, porque en realidad el Poder Judicial está para controlar a los otros poderes, y si no es independiente es porque los otros poderes lo afectan, con lo cual si se debiera intervenir, se debiera intervenir de nuevo, tres poderes, pero no solo el judicial. Yo creo que parece más una amenaza de nuevo, o una estrategia para tratar de lograr la libertad de Milagro Sala que otra cosa. Hoy hubo declaraciones muy fuertes, del propio Zanini diciendo que los jueces le parecían una sarna. Parrilli. De Parrilli. Que los jueces le parecían una sarna. Bueno, hubo un discurso el otro día al inaugurar la Asamblea Legislativa por parte de Alberto Fernández, también hablando de modificaciones de la justicia, y sabés de este proyecto de las jubilaciones que también termina vaciando una serie de juzgados por la fuerza, por gente que se quiere jubilar con lo que le corresponde. ¿Cómo estás viendo todo ese panorama en general? Yo creo que es un panorama que hay que seguir con mucha atención. Creo que hay un sector del gobierno, básicamente el kirchnerismo, que está claramente remozando una nueva avanzada sobre la justicia. Tengo todavía la expectativa, la esperanza que el gobierno propiamente dicho no sigue ese camino. Hay personas como Gustavo Vélez o la ministra Lozardo que podrían darle seriedad a esta cuestión o a las reformas que se intenten, y no que queden como herramientas básicamente para volver a intentar la cooptación de la justicia, ¿no? Que es, ¿qué pensás, que ya hay una especie de justicia legítima de dos? Y las señales van en ese sentido. Obviamente no van a cometer los mismos errores, pero sí los avances
de este sector, el kirchnerismo, pareciera ir en ese sentido, en tratar de que algunos jueces renuncien, sobre todo los jueces que tienen más experiencia y más años en la justicia, para que después sean reemplazados por otros que pueda designar en todo caso el kirchnerismo. Y por otro lado, poner, previendo que va a haber nuevas condenas, como pasó ayer con Sabatella y demás, claramente hay un intento por tratar de desprestigiar al máximo posible a la justicia, que ya tiene sus propios problemas, tiene sus inconvenientes severos, ¿no? Y nadie lo puede negar, pero parece además un ánimo de terminar de desprestigiarla para, si llegaran condenas a exfuncionarios y demás, no cumplirlas o tratar de decir que es como esto que han inventado el lawfare, ¿no? Uh-huh. Garabano, ¿cómo le va? Soy Jessica Bossi. ¿Cómo ves Comodoro Py? Porque la verdad es que sacando muy poquitos, o sea, la mayoría son los de siempre, y respecto de la decisión de ayer del correo sobre el correo argentino, es en un tema que tiene que ver con la quiebra, y no es la causa que lleva adelante el hijo, donde, digamos, no tiene a Mauricio Macri imputado ni bajo investigación, sí a otros exfuncionarios, pero ¿cómo ves que está siendo la posición de Comodoro Py durante este debate y cómo ves la posibilidad de que allí sí ahora se encaminen causas directamente en contra del expresidente? No, yo todavía no veo. En general, nosotros hemos hecho relevamientos de las causas contra el expresidente y no vemos realmente causas que generen preocupación, porque no ha habido prácticamente hechos de corrupción estructural durante el gobierno que pasó, es decir, no ha habido ni siquiera denuncias de corrupción. Cuando uno analiza la mayoría de las denuncias, que un conflicto de intereses, que un abuso de poder, pero nunca hay una matriz o esquemas de corrupción estructurales como los que hemos visto en el pasado en Argentina, con lo cual desde ese lugar estamos tranquilos, y por eso me parece que usan esta causa comercial como una forma de avance sobre el expresidente, pues tampoco no es contra él, porque él ha dejado esa empresa hace más de 10 años, pero sí contra su familia, ¿no? Por eso este tipo de avances son peligrosos, y por eso fue que con Pichetto y con Tonelli decidimos hacer este comunicado el día de ayer. Marina. Garabano, Marina Calabro los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Muy bien. Bueno, el presidente en el discurso inaugural del periodo ordinario de sesiones esbozó su reforma judicial y muchos coincidieron en que es una suerte de continuidad de su plan Justicia 2020. ¿Usted esto cómo lo evalúa? Sí, la verdad es que en temas de justicia y sobre todo para reformar el sistema de justicia penal federal, no hay recetas mágicas. Desde el año 98 yo publiqué un artículo en el diario El Derecho, un diario judicial que hablaba ya de la unificación de los fueros penales. Luego vino el proyecto Vélez, luego Justicia 2020. Es decir, claramente la forma de mejorar la justicia penal federal es uniéndola con una parte de la justicia nacional de instrucción y avanzando sobre el sistema acusatorio, que es el que permite que los fiscales sean los que lleven adelante las investigaciones y los jueces actúen como jueces de garantías, y mejorar la capacidad de investigación de los fiscales. El problema de esto es la letra chica, porque uno cuando hace este tipo de reformas, que cuando nosotros lo intentamos el peronismo lo bloqueó, cuando Vélez lo intentó el kirchnerismo lo bloqueó en ese momento, el secreto está en la letra chica, porque cuando uno modifica estas cosas puede estar tentado a usarla para tratar de cooptar la justicia o poner jueces o fiscales amigos en lugares estratégicos. Por eso yo creo que en relación a esta propuesta, que si trabajó Vélez o trabajó la ministra Lozardo, creo que habrá que leerla y estudiarla con detenimiento. ¿Qué te parece Rafecas como procurador? Yo tengo una buena relación con Rafecas. Creo que tendría que haber una discusión previa sobre la reforma del sistema de justicia globalmente, el avance del nuevo sistema acusatorio, y recién después discutir el nombre del procurador. Si no, de nuevo queda involucrado en intentos de avance sobre la justicia, y creo que no va a prosperar si no se genera realmente una política de Estado donde haya acuerdos y se dejen de lado los temores que ocasionan los intentos anteriores del kirchnerismo por cooptar la justicia.
Vos habías planteado, si no recuerdo mal, un plazo de alrededor de 7 años para la instrumentación del sistema acusatorio, que es lo que planteabas, que es el mayor protagonismo de los fiscales en la investigación. El gobierno lo está queriendo hacer en 2 años. ¿Esto es posible? Porque es una diferencia enorme de tiempo. No, la verdad es que seriamente no es posible.